¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ya día 28. Así es, estaba viendo, en realidad estaba pensando en mañana 29, que se come ñoquis, y digo, hoy ya voy a tener que ir preparando los ñoquis para mañana. Así que, bueno, en eso estaba pensando, miren ustedes qué manera de empezar el programa, de comida estoy hablando. Bueno, ¿cómo andan? Esta mañana otra linda helada. Creo que la más fuerte helada que hemos tenido los últimos días, porque anoche se despejó completamente y cayó una linda heladita. ¿La mostramos? Tenemos una imagen, por lo menos, para identificar la heladita. Es bellísima. Es bellísima la placita de mi barrio y con esta helada que no es nieve, es helada. Esto ocurría a las 8 de la mañana cuando ya estaba saliendo el sol, no, 8 y pico, ¿no? Esto era 8 y media más o menos. Y hacía 3 grados bajo cero, por lo menos en mi barrio. Pero eso hace de que hoy vamos a tener un día hermoso, hermoso, lindo, con sol, y la temperatura va a ir levemente en ascenso, hasta por lo menos el viernes va a ir en ascenso. Así que se vienen días de otoño. De noche, bueno, hay que aguantar el frío. ¿Qué va a hacer? Hemos tenido ya un otoño muy anticipado a lo que es el invierno, porque hemos tenido temperaturas de invierno, esa es la verdad, estamos teniéndolo. Así que todos dicen, vamos a tener un invierno muy largo, y yo creo que sí, es lo que se está manifestando, ¿no? Bueno, vamos a empezar con esto, que no es bueno, otro choque con el tren de las sierras. Esto ocurrió ayer por la tarde, después de las 5 de la tarde, en Valle Hermoso, nuevamente protagonista, y con esto quiero aclarar, no digo el culpable sea el tren de las sierras, pero digo, todas las semanas tenemos que estar diciendo de accidentes, de choques con el tren de las sierras. Bueno, aquí, esto ocurrió en un paso a nivel en Valle Hermoso, donde, como les digo, después de las 5 y pico de la tarde, un auto se cruzó, indudablemente, ¿no? El tren sí, sabemos que va por sus vías, tocando bocina o a veces no tanto, pero va por sus vías. Y quienes se cruzan, sí, son los vehículos, que por uno u otro motivo no los ve, no los escucha. Tenemos que decir que es reciente, porque todavía uno está hablando de que el tren está desde noviembre, ¿no? O fines de octubre. Hace pocos meses, en realidad. Todavía no nos damos cuenta. A mí me pasó también hace poquitos días que frené casi en la vía y el tren venía a la derecha. No se ve. Hay ciertos sectores que no se ve. Hablábamos con un familiar de esta señora que felizmente no le pasó nada de este auto aquí en Valle Hermoso, que dijo, no lo vi. De los dos costados hay monte y no lo escuchó y no lo vio el tren. Y por eso es que fue el accidente. Esa fue una de las razones dentro de tantas que hay, ¿no? Pero tenemos que decir, toda la semana prácticamente hay accidentes con el tren de las sierras. Paso a otra cosa. Esto también es muy grave. Todas las semanas hay accidentes acá en la zona, y digo todas las semanas porque es así. El lunes pasado, no ayer, el lunes anterior, hubo un accidente con un equino, con un caballo, aquí en el kilómetro 71 de la cumbre. Estamos hablando del ejido de la cumbre. La semana pasada, de milagro también, no le pasó nada al conductor de un vehículo que sería de Capilla del Monte en esa oportunidad. Y anoche, a la madrugada, habrán escuchado ustedes la sirena de los bomberos, de la ambulancia, a las 2 y pico de la noche. Esto fue en el kilómetro 67, tengo la información allí de prensa, pero también murió lamentablemente el equino y bueno, y felizmente los ocupantes de este auto no les pasó prácticamente nada. Asistió el SEM, la Seguridad Ciudadana, la policía, bomberos, estuvieron trabajando y bueno, aparentemente no tendría marca este equino. Otra vez digo, qué lamentable que estar relatando este tipo de hechos. ¿Hasta cuándo vamos a tener accidentes por caballos sueltos acá en nuestra zona? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la policía? ¿De los dueños de los animales? Primero, ¿no? Pero digo, ¿quién debería cuidarnos para que no ocurra más este tipo de accidente, ¿no? Vamos a tener
Ojalá que no. Vamos a tener una persona fallecida nuevamente, porque ya lo hemos tenido cuántas veces, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Les digo que ya están aquí en el estudio invitados. Digo, siempre son invitados especiales, pero en el segundo bloque lo tendremos a integrantes de la Junta de Historia de la Cumbre, porque se cumplen 40 años de la Junta de Historia. Es por eso que nos queremos anticipar que nos cuenten un poco cómo se va a llevar a cabo este acto y en qué están trabajando ellos. Bueno, ya está Teresita Pisitelo de Pavón y la señora Bertolino. Y también está haciendo su ingreso una concejal de la cumbre. Desde aquí más empezamos a tener en vivo acá notas con concejales nuestros, así que bueno, ellos son los invitados. Queremos empezar con este material. Ayer prácticamente, no de sorpresa, pero fue último momento, la visita del ministro de Gobierno, Manuel Calvo, a Capilla del Monte. Ustedes recuerdan que el 8 de abril del mes pasado vino el gobernador de Yarzora, primero a la cumbre y después a Capilla del Monte, donde en Capilla prometió 150 millones de pesos para obras de agua y también algo de cordón cuneta. Bueno, ayer se presentó el ministro a hacer entrega del mismo. Miembro del departamento ejecutivo, vecinos, está el cuerpo de concejales representado, Mariana, siempre acompañándonos, trabajando con nosotros, Pablo, Alicio, intendente de la cumbre. Hoy tenemos la grata visita de Manuel Calvo, ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, que ha venido a acompañarnos en este proceso de transformación que le estamos dando a Capilla del Monte y a consolidar. Lo que tuvimos hace ya un par de semanas con la visita del gobernador Yarlora, cuando tomó algunos compromisos frente a la comunidad de Capilla del Monte para avanzar en las soluciones de la situación del agua, con la obra esta del barrio La Atalaya y arreglos de algunos paños de hormigón. Estamos trabajando también, Manuel está al tanto, con el proceso de recuperación de la obra que en su momento iba a ser para el SIC. Nosotros ya hemos hecho el traspaso al gobierno provincial. El ministro Ferreira, el ministro de Educación, ha dado las indicaciones para que iniciemos los convenios para la obra pertinente y ya estamos también en conversaciones con la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba para hacer el desembarco de la Universidad Provincial de una sede en Capilla del Monte, con lo cual ambos compromisos del gobernador Yarlora ya están prácticamente completos, plasmados. Lo que va a pasar ahora, más los compromisos de el SIC y de completar esa obra, destinarla a un edificio educativo y consolidar a Capilla del Monte como un polo educativo para el noroeste de Córdoba. Nosotros, Manuel, tenemos un instituto terciario de un gran nivel en el que cuando llegamos a la gestión había dos carreras y un profesorado y hoy estamos con seis carreras terciarias técnicas y dos profesorados y más de la mitad de los chicos, de los estudiantes que tenemos en ese instituto son del departamento Cruz del Eje. Gente de Soto, Serrezuela, del Cruz del Eje mismo que se vienen a estudiar a Capilla del Monte, ya que en este contexto todos sabemos lo dificultoso que es tener a los hijos estudiando en la ciudad. Y como lo valoré en ese momento, quiero reiterarlo, que me parece que la actitud del gobernador Yarlora es más que noble en un momento dificilísimo de la Argentina, en un momento de crisis, donde se habla que no hay plata para la obra pública. E imagínense, nosotros los intendentes o jefes comunales del interior, si tuviésemos que basarnos en eso, estaríamos en grandes problemas con las soluciones a los problemas que tenemos en nuestros pueblos y ciudades. Y este gesto del gobernador de salir con su equipo, con sus ministros, a estar cerca nuestro, de los intendentes y de los presidentes de comuna, siempre acompañándonos, y es el reflejo de trabajar en el beneficio de todos los cordobeses, de todos los que habitan este hermoso territorio. Los dejo en palabras del ministro, estamos felices de tenerlo acá en Capilla del Monte. Ella se había comprometido de venir a visitarnos por esto o por alguna otra cosa más y hoy estamos celebrando eso. Así que muchísimas gracias, les agradezco la presencia a todos y especialmente la de Manuel. No, muy bien.
Bien, fue esta una reunión que se llevó a cabo ayer a las 4 de la tarde en la Sala Poeta Lugones de Capilla del Monte, con presencia de la prensa a nivel zonal, local y regional, también vecino de Capilla del Monte, instituciones y sobre todo su gabinete. Estaba presente también el intendente de la Cumbre, Pablo Alicio, estaba Mariana Caserio, que trabaja en el ARCEP de la provincia de Córdoba. Y bueno, donde se hizo la entrega justamente del certificado del valor de 150 millones de pesos por lo prometido, como les digo, el pasado 8 de abril del gobernador Yarlora. Así que bueno, la próxima nota es justamente al intendente. Bueno, ya tiene el dinero. ¿Cómo irían a implementar el inicio de estas obras, ¿no? Que es parte de agua para esa ciudad de Capilla del Monte? Bueno, Capilla que tiene, como les decía yo ayer, muchas actividades esta semana. Esta tarde se presenta el producto Aventuras. Esto se va a llevar a cabo en Agua de los Palos, donde también hemos prometido estar allí cubriendo este evento. Y mañana en la ciudad de Córdoba se hace el lanzamiento, la presentación de la segunda edición de la carrera UTU. ¿Segunda o tercera edición? Me parece que la tercera. De la carrera UTU, de Uturungo. Los chicos. Los hermanos Flavio Ochoa, con un grupo de personas que es una organización netamente local, conjuntamente con la municipalidad que les provee todo. Así que, bueno, esa conferencia se hace mañana, la presentación en la ciudad de Córdoba, y esto se va a llevar a cabo en el mes de septiembre, tengo entendido. Bueno, ¿tenemos tiempo para algo más? No, me dicen que no tengo tiempo para nada más porque tengo los invitados aquí mismo, así que todo eso luego de esta primera pausa. Hoy hemos lanzado el inicio de las salas de situaciones IRAP, que son las infecciones respiratorias agudas bajas en pediatría, con todo el equipo de salud, tanto provincial como municipal y de instituciones privadas, para lo que es la organización del sistema sanitario para el tratamiento de todas estas patologías respiratorias durante la contingencia invernal. Y en ese sentido se han hecho inversiones en el hospital de niños con una readecuación de la pastilla 400, que es una sala de internación de 36 camas, con una inversión de 500 millones de pesos, con capacidad de utilización de tanto equipos de oxígeno común como oxígeno de alto flujo. También se han hecho inversiones en el Hospital Misericordia, en donde se han ampliado las unidades de cuidados intermedios pediátricos. Allí se han incrementado 10 nuevas unidades para tener una dotación total, el servicio de 26 camas de cuidados intermedios pediátricos que se suman a las 16 camas de terapia intensiva existentes. En este hospital la inversión superó los 95 millones de pesos. Y en el Hospital Florencio Díaz se crea un nuevo servicio de pediatría que hasta el momento no lo tenían, en donde se van a habilitar 16 camas de internación pediátrica, se refuerza la guardia con 3 nuevos pediatras por día para dar la atención en la guardia ambulatoria de pacientes y se crea una terapia intensiva pediátrica de 6 camas. También se ha hecho una inversión muy grande en lo que es la preparación de insumos y medicamentos, con una inversión que ha superado los 4.000 millones de pesos. Este año también, para reforzar al equipo de salud, se ha incrementado 362 agentes, entre médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos y otras áreas del equipo de salud. Por último, le recordamos a la población la importancia, con estos fríos, de ventilar todos los días los ambientes, completar los esquemas de vacunación, tanto en niños como en adultos, porque esta es una de las mejores formas que tenemos de prevenir la presencia de enfermedades graves que requieran internación. Y también la vacunación en embarazadas es muy importante para prevenir, cuando nazcan estos niños, de que tengan bronquiolitis, que es uno de los principales problemas que tienen en la temporada de invierno. Las mejores marcas de deportes están en la Cumbre Sport. Adidas, New Balance, Topper, Puma, Reebok, Nike, Kappa, Converse, Ri, Mountain. Tenemos calzas deportivas, joggings, mallas, camperas, buzos, shorts y remeras de las mejores marcas de deportes. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte: colchonetas, bandas, mochilas, pesas, raquetas de tenis, paletas de pádel, pelotas de fútbol,
rugby, básquet y vóley. La Cumbre Sport, solo primeras marcas. Minimercado del Centro. Encontrás la mejor calidad en carnes, frutas, verduras, pan y fiambres. Excelentes precios. Ofertas diarias. Vení, visitanos, te vamos a sorprender. En López y Planes 256, La Cumbre. La Municipalidad de La Cumbre informa. A partir del 1 de junio, las boletas correspondientes a tasas y contribuciones municipales dejarán de enviarse al domicilio de los contribuyentes en papel. Ingresa a www.lacumbre.gov.ar y adherite al cedulón digital. También podés adherir al débito automático o pagar sin cedulón en la oficina municipal y locales Rapipago y Pago Fácil. Para más información, consulta en la oficina municipal. Entre todos, estamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente. La Municipalidad de La Cumbre informa. Hola, gente linda de Córdoba. Yo soy el profesor Horacio Escarlato, metafísico, experto en fenómenos paranormales. Bueno, ustedes ya me conocen de Crónica TV. Quiero informarles que yo voy a estar atendiendo en La Falda del 3 al 7 de junio. Por eso, si tienen problemas de pareja, si todo les sale mal, si creen que hay que alejar alguna amistad, si creen que son víctimas de la envidia o de algún trabajo de magia negra, no duden en consultarme. También haremos una investigación sobre los fenómenos paranormales que están ocurriendo en el Hotel Edén. Entonces, del 3 al 7 de junio en La Falda. No duden en consultar, en llamarme o buscarme en las redes. Yo estoy para ayudarlos. Cuídate vos, cuídalos a ellos. SAM, desde 1987, salvando vidas.